con estos niños en el pequeño Cotolengo. No importa la edad que tengan, son siempre niños. Tienen alma de niño, tienen sentimientos puros, están deseosos de dar afecto y lo más importante de recibir. Yo agradezco que nos abran las puertas una vez más para poder compartir, traerles un presente, compartir un desayuno. Lo más importante es transmitir el sentido final, verdadero e importante de la Navidad. Y en el rostro de los niños de este pequeño Cotolengo está precisamente el espíritu y el sentimiento y lo que uno debía tener como centro de esta celebración. Agradecer a la Municipalidad de Rancagua, en nombre del alcalde Eduardo Soto, que ha tenido esta iniciativa, no por primera vez, lo hace todos los años, de venir al pequeño Cotolengo. Y acá realmente se vive la Navidad, este es el espíritu navideño, con niños que son realmente niños inocentes, que son niños santos, como digo yo. Acá podemos ver a muchos niños que están disfrutando con algo tan pequeño, con un juguete que lo hace tan feliz, con algo delicioso para disfrutar. Yo quiero felicitar en primer lugar la tremenda iniciativa que ha tenido nuestro alcalde Eduardo Soto. Él es un verdadero padrino del pequeño Cotolengo y ha compartido siempre con ellos. Ellos son los niños que necesitan más apoyo porque siempre van a ser niños.